porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe hoy viernes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV, transmitiendo desde la Ciudad de México. En el municipio de La Paz, Estado de México, los antorchistas continúan denunciando las agresiones del alcalde Juan José Medina Cabrera. El pasado miércoles 20 de agosto, más de 1.500 habitantes de La Paz fueron protagonistas de una intensa jornada de protesta en el municipio. Esto a causa de las agresiones y el bloqueo político que Juan José Medina Cabrera, presidente municipal, ha impuesto hacia el movimiento antorchista. Durante más de 6 horas, los manifestantes permanecieron en la carretera federal México-Texcoco, sin respuesta alguna por parte del edil. De hecho, intentó seguir burlándose de los inconformes, pues en más de una ocasión mandó a sus mensajeros para agendar una cita, acto que solo provocó más el enfado de los pobladores, pues no es la primera vez que intenta evadirlos de esa manera. Nosotros hemos buscado el diálogo con Juan José Medina y se ha negado. Así es que no nos queda otra más que salir a la calle y exigir al gobierno del estado que intervenga ante la cerrazón del gobierno municipal. Los manifestantes llamaron al edil Juan José Medina Cabrera enemigo de la educación y del pueblo, pues a más de 2 años de haber entregado un pliego petitorio, las demandas de las escuelas siguen sin ser atendidas. Y por si fuera poco, la semana pasada clausuró la construcción de aulas para el Centro Escolar Benito Juárez, en la zona de San Sebastián. Además, algunas de las demandas de los vecinos son obras y servicios para las zonas altas del municipio, como San Isidro y San Sebastián, alto al saqueo de agua potable para venta en el DF, el cierre del basurero de San Sebastián y el de la colonia Jan González, y el cese total a las agresiones en contra del movimiento antorchista en La Paz. El pueblo, cuando se organiza, siempre tiene la fuerza y la razón, y en esta ocasión esa consigna no fue la excepción, pues la jornada dio frutos y se logró la intervención del gobierno estatal para acordar una reunión con Juan José Medina Cabrera. Sin embargo, el pueblo de La Paz seguirá exigiendo que todas sus demandas se cumplan, o si no, continuarán con jornadas de manifestación y sin solución llegarán al plantón indefinido. El Movimiento Antorchista de Coahuila celebra 40 años de luchar contra la pobreza en México y te invita a un gran evento cultural este 24 de agosto en la Plaza Mayor de Torreón, en punto de las 6 de la tarde. Asistirá el líder nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, acompañado de 20.000 antorchistas. Entrada libre, no faltes. En Xonacatlán, los antorchistas recuerdan cómo comenzó la lucha de la organización de los pobres. Fue hace 30 años que se inició la lucha antorchista en el Estado de México. La vida de familias y colonias enteras ha cambiado radicalmente desde entonces. Lecherías, obras de electrificación, introducción de drenaje y servicios de agua potable, apertura de pozos, mejoramientos a la vivienda, eso y más, es lo que ha conseguido la lucha antorchista para los mexiquenses más pobres. Fue en el Cerro del Tecolote donde Antorcha comenzó a organizar a los pobres hace más de 30 años. Así también las familias de Xonacatlán, que se ubica al norte del Valle de Toluca, comenzaron a organizar. Es el caso de Susana Arenas, antorchista que recuerda cómo hace 30 años el activista Javier Montaño Vega, que era su vecino, los organizó, logró que su familia donara un terreno y ahí fue que se logró instalar una lechería para el beneficio de todos los vecinos. Jacinta Rojas recuerda que su casa estaba construida de tabicón y de un techo de lámina agujerada, que dejaba entrar al humilde hogar de la madre de familia el frío y la humedad, siendo un calvario para ella y sus 6 hijos. También recuerda que fue gracias a Antorcha que pudo hacerse de un hogar digno. También Octavio Rivas recibió el apoyo antorchista para mejorar su hogar e incluso cuando dejó por un tiempo su hogar en San Miguel Mimiapan, su hijo siguió organizado con Antorcha. Para celebrar los 40 años de la Organización de los Pobres, los más de 25.000 antorchistas del Edomex se reunirán en el Estadio de la Universidad Autónoma del Estado de México el próximo 28 de septiembre. Mientras en Baja California Sur, antorchistas paseños inauguran una nueva ruta de transporte.
Antorchistas de la colonia Ampliación Pitaya en el municipio de La Paz, Baja California Sur, conquistaron un nuevo logro, una ruta de camión que les ayudará a mejorar los trayectos que tienen que realizar desde sus humildes hogares hasta sus centros laborales y las escuelas de sus hijos. Manuel Arce Delgadillo, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz, así como Amancio Miranda López, director de Transporte y Vialidad, acompañaron a los antorchistas en el recorrido inaugural de esta nueva ruta de transporte. En el recorrido, Manuel Arce Delgadillo se comprometió con los antorchistas a instalar una unidad móvil en la colonia para incrementar la seguridad. Este es un ejemplo más de los logros de la Organización de los Pobres. Ahora vamos con un resumen de la información más relevante de la semana. En San Luis Potosí, más de 60.000 antorchistas celebraron el 40 aniversario de la Organización de los Pobres. El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdoba Morán, dijo que es necesario que los pobres tomen el poder y sean quienes gobiernen a México para poder curar a fondo los grandes males sociales de nuestra patria. Familias antorchistas fueron agredidas por trabajadores del ayuntamiento y miembros de la Confederación Mexicana Sindical, organización de Juan José Medina Cabrera, alcalde del municipio de La Paz, Estado de México. Esto en un evento público donde se arrancaba una obra gestionada por los propios antorchistas. En Chimalhuacán, Ixtapaluca, se recordó y brindó homenaje a los 10 mártires antorchistas de Chimalhuacán, que murieron víctimas de las balas de la loba en el año 2000. En el Distrito Federal, antorchistas han manifestado en el Palacio de Bellas Artes y en la Asamblea Legislativa, exigiendo que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cumpla sus compromisos con los habitantes más pobres de la capital del país. El diputado local de Baja California, Roberto Dávalos Flores, respaldó las manifestaciones de los antorchistas después de sostener una reunión con el dirigente estatal del movimiento antorchista, Ignacio Acosta Montes, quien denunció actos de represión de las autoridades policíacas, principalmente del gobierno municipal de Mexicali y del gobierno del estado. Y ahora le presentamos un reportaje sobre la cadena humana que realizaron ayer antorchistas de Ixtapaluca en el Zócalo para exigir que aparezca don Manuel Serrano Vallejo y una entrevista con Lorenzo Serrano, hijo de don Manuel. Desde antes de las 4 de la tarde comenzaron a llegar familias enteras, todas de Ixtapaluca, municipio del oriente del Estado de México. En un principio la policía no los dejaba, pero estos se impusieron y así desde las 4 de la tarde hasta casi las 7 de la noche estuvieron haciendo una cadena humana y un mitin político-cultural para exigir la aparición de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa antorchista de Ixtapaluca, Marisela Serrano. Niños, mujeres, adultos mayores y hombres de todas las edades, en suma 1,000 personas, realizaron una cadena humana que abrazó al Zócalo capitalino. El ballet infantil de Ixtapaluca, Humberto Vidal, bailó para los antorchistas animándolos en su lucha. Bailó para que los capitalinos supieran de su denuncia y bailó para que las autoridades escucharan la exigencia de que volviera don Manuel Serrano sano y salvo. Debido al carácter pacífico y a la extracción humilde de don Manuel Serrano, el movimiento antorchista descarta que su secuestro, que se perpetró el pasado 6 de octubre de 2013, sea de carácter económico y establece que es claramente un secuestro político debido al activismo antorchista que desempeña su hija Marisela Serrano. Lorenzo Serrano Hernández, activista antorchista e hijo de don Manuel Serrano, exige que su padre sea regresado a su hogar sano y salvo y que el antorchismo sea dejado de perseguir. Además advierte que si se quiere acabar con Antorcha, el único camino que deben seguir es acabar con la pobreza en el país. Serrano Hernández también indicó que se han encontrado con muchos obstáculos e inconsistencia en la investigación que lleva la policía estatal en el caso de su padre. Mire, lo que sucede es que hay mucho hermetismo en cuanto a la investigación. Yo manifestaba hace algunos minutos en el podio que precisamente para saber como familiar o como familia la situación legal de mi padre y la situación de la investigación, fuimos precisamente a la Fiscalía Especializada Antisecuestros en Tlanepantla y a solicitar que nos prestaran el expediente y que nos regalaran copias simples. Sin embargo, no fuimos atendidos
y simplemente nos dieron una hoja de las 2-3 primeras páginas, pero del resto no, alegando de que por secrecía de la investigación no se podía dar información. Sin embargo, después de aproximadamente 4 horas fue que nos regalaron esas copias simples y que no tienen, pues simplemente son las declaraciones, en mi caso, que yo fui el que denuncié el secuestro, y mi otra hermana Iris, que la complementó, de ella no tenemos ni siquiera su declaración. Entonces, a la pregunta que usted me hace de cómo va la investigación, pues el propio gobierno del estado, la propia Procuraduría del Estado de México y la federal no nos han informado a nosotros como familia qué avances tiene la investigación. Todo sigue tal cual desde la denuncia del 6 de octubre y hasta la fecha no nos han informado nada nuevo. Hasta aquí con la información, es un gusto que nos haya acompañado este día y nosotros los esperamos el próximo lunes con más información. A nombre del equipo que conforma Antorcha TV, le deseamos que tenga un excelente día y un buen fin de semana. Antorcha TV, periodismo crítico.